¡Hey, qué rollo a todos los están viendo este video! Yo soy Langostino Verde. Ah, quítense de ahí. Quítense, quítense. Y bueno, eh, estoy haciendo yo un nuevo video. Que es de. Cómo hacer la poción de resistencia al fuego. Bueno, entonces, para. Para comenzar este tutorial. Primero que nada, pues voy a golpear a este creeper. Por estar estorbándome en mi suceso personal. Bueno, vamos a necesitar este. Como decía. Un water bottle. Este que pues hacen el glass bottle y entonces clic derecho al agua y te va a salir water bottle entonces pones el water bottle en, en el brewing stand perdón este y luego pues pones nether wart o berruga de nether que se puede conseguir en en, en el nether creo que es muy obvio sí porque carajos es muy obvio pues no sé este bueno pones nether wart, y te va a salir una poción que es Agward potion o un poción mundana. Entonces, eh, pones eh, Magma Cream. Y te va a salir una poción de fire resistance. Eh, que nada más dura 3 minutos. Y te la puedes tomar. Y pues obviamente para resistir al fuego. Entonces, le agregas un poco de Redstone. Creo que aquí tengo Redstone. Este, pon la Redstone. Entonces, pues te sale... Te sale... Esta poción... Eh, que es... Fire están de 8 minutos... Entonces... Ahora pues... Vamos a ponernos en Game Mode... Cero... Y vamos a probarla... Vamos al campo de batalla... Excelente... Ahora... Tomamos la poción... Y pues nos va a durar... ¡8 minutos! ¡Sí! Y bueno... Como decía... Bueno... Nos vemos hasta el próximo video... Y bueno... Este... Creo que me dedicaré ahora a vivir a, al Nether. Nos vemos en el próximo video, compañeros. Bye, bye. Ah, nos vemos. Oh, genial. Salto de fe. Ah, oh, no. No tenía la poción. No tenía la poción. Ok, ok, ya. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Genial. Suscríbete porque ahora voy a vivir con los Magma Cubes. Déjame los pongo. Excelente. Magma cubes. Ah, ah. Suscríbete porque ya morí. ¡Ah! Bueno, esto fue todo, compañeros. Eh, los veo en un nuevo video después. Y bueno, nos vemos. Excelente. Y bueno, aquí vamos a ver las cuestiones mientras. Y bueno, nos vemos, compañeros. Creo que ya.